Bienvenidos, esto es el Reporte Gay Latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias del día de hoy. Comienza hoy en Las Vegas, Bighorn Rodeo. Cálcense sus botas, lustren sus espuelas, porque llega la 16ª edición de Bighorn Rodeo en el Parque del Jinete. El rodeo es un evento de 4 días patrocinado por la Asociación de Rodeo Gay de Nevada. El evento incluye entretenimientos, comidas típicas, la elección de Miss y Mr. Rodeo Gay y, por supuesto, los eventos de rodeo. Como gran cierre, un gran baile de música country para que todos se diviertan y vuelvan el año próximo. Ya estamos lustrando nuestras botas y preparando nuestros sombreros de vaquero para encontrarnos en el próximo rodeo. El cantante Ricky Martin apoya la Marcha del Orgullo Gay en Puerto Rico. El cantante apoyó a través de las redes sociales la marcha LGBT que se realiza en San Juan de Puerto Rico, titulada Por ti, por mí, por todos. Mediante su cuenta de Twitter informó que no podrá estar en la marcha, que se llevará a cabo a las 17 horas el próximo 17 de mayo, pero que los apoyará de todo corazón. Esta manifestación estará dentro del marco del cierre de la cuarta jornada educativa contra la homofobia. El cantante, desde que anunció su homosexualidad, se ha convertido en un gran activista y defensor de los derechos homosexuales. Apoyará también la legalización del matrimonio igualitario en Australia. Adherimos desde aquí, desde Reporte Gay Latino, con la marcha LGBT de Puerto Rico. Se estrena en Buenos Aires la obra de temática gay Hombres en Celo, de Martín Marcou. 4 amigos que los sábados van a bailar a un antro gay que se llama Sonajero, los viernes, día anterior a su salida, suelen reunirse en la casa de uno de ellos para hablar de lo que vivieron el fin de semana anterior. Han pasado algunas cosas en la vida de los personajes. Cambios se aproximan y este fin de semana no se parecerá a ninguno de los otros que han vivido. ¿No debería ser el amor más amable?, se pregunta la obra. ¿Qué es querer en estos tiempos de inmediatez? ¿Qué es querer? ¿El amor se pide? ¿El amor se busca? ¿El amor se encuentra? Para sacarte todas estas dudas tendrás que ir a ver Hombres en Celo, que se estrena el viernes 17 de mayo a las 23 horas en una nueva propuesta escrita y dirigida por Martín Marcou en el Teatro Ya en Sarmiento 2255, la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ir a ver entonces la obra de este joven director que ya ha tenido excelentes críticas en espectáculos anteriores. Hasta aquí las noticias del Reporte Gay Latino del día de hoy. Nos reencontramos mañana con más información.